Hola Edgardo, ¿cómo andás? Me gustaría que cuentes un poquito sobre este cuadro que se llama Los radiantes de fuerza que se dirigen hacia los mayos del subterráneo dorado. Primero, saber qué significan los mayos. Este cuadro está en el libro anaranjado, el número 7 de los que regalás. Y siempre me llamó la atención el ser que está arriba, a la izquierda, la pirámide y esa esfera que está en el medio, y qué significan los mayos. Gracias, Edgardo. Querido Marito, acá indica mucho de los mayos. Los mayos deben ser el soporte que se entrelazan con el espíritu para poder concretarse, bueno, en la parte espiritual, ¿no? Con ciertos mayos uno va concretando en la graduación espiritual. Por eso está el ser que se sumerge en una bola, la que está en el medio de la pirámide, que se sumerge y va buceando, va cristalizando. Y después se generaría en cuatro paredes, en una pirámide de iniciación. Por eso ahí el ser que está a la izquierda está de custodio del sistema. Y bueno, por debajo, inversamente proporcional a la parte superior. Y bueno, estaría el león a la derecha, aunque parece ahí que no fuera, pero está dibujado un león que conecta con este ser a la izquierda y quedaría el apoyo o apoyatura a todo el complejo para que se realice como ser. Después se interpretará cada uno lo que quiera, pero es muy importante. Los mayos son los pasos a dar del conjunto con lo espiritual, enarbolando una bandera de luminosidad y de conexión. Sí, y en el texto dice subterráneo dorado, del subterráneo dorado. ¿Eso tiene que ver con ciudades intraterrenas o no? No es intraterrena, es lugares donde va creciendo la persona por distintos estratos hasta que llega a ser un ser superior. De ahí pasaría arriba, que se sumergería el que está en la parte media de la pirámide, y después se vería los lados de la pirámide de la iniciación. Por eso es que hay 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mayos. Quedarían en cumplimiento de los hermanos mayores como esencia espiritual. Bueno, y comentame un poquito, abajo en la parte inferior del cuadro hay muchos símbolos. Yo veo un sol invertido a la derecha, abajo a la derecha, y mucha simbología, símbolos. ¿Podés comentar algo de eso, Gardo? Hay muchos hermanos en capas trabajando, enarbolando, para que la persona vaya entendiendo y creciendo. Después hay otras conexiones de tres puntos para la iniciación. Y bueno, igual después los símbolos tendrá que interpretarlo cada uno, porque lo valedero es lo que interprete cada uno, pero en realidad son conexiones futuras. Por eso está arriba de las cavernas, que no son cavernas, sino mayos, y daría una realización total. Por eso el sol invertido y emergiendo, porque hay una subida que se da hacia el reencuentro con el sistema medio sería, y después se da la concreción de lo de superior del cuadro. Pero es muy importante porque, bueno, da en señales y conjunciones con los hermanos mayores directamente. Un abrazo, Marito. Gracias.